Hello, dear students. Welcome to this module number 7 and this week number 1. My name is Marta Manriquez and I'm going to be your virtual advisor. So it's a pleasure to be here with you, try to help you, and anything you need, you're not alone. Remember that. I'm going to share with you a presentation in order to have more information about this module that it's very important. In this week, we have to do many activities, but I'm going to share with you this presentation so you can like try to understand a little bit more the organization and the activities you have to upload. I don't put it like in a screen, in a bigger screen, because sometimes it gets like stuck and something like that. So to avoid that kind of problems, I'm going to try to share with you this presentation and this size, okay? If you have any problem, at the news forum, I'm going to try to share the link so you can download this presentation and just try to see any detail you want to or you need at least. Well, this Module 7, it's called Mi Vida en Otra Lengua. So my life in another language, that's in English. My, my job, I try to be your student advisor. I can be like that. I can be an English teacher. I can be an online English teacher, facilitator, virtual advisor, virtual educational consultant. So any name you want to just try to choose from all this, you can tell me maybe English teacher or at least virtual advisor. It's one of the most common. So my name is Marta Georgina Manriquez Martinez. And it's a pleasure to be here with you. I want to share with you some ways to keep in touch with people who's trying to help you. So in this case, you have my email here. You have it there. And if you want to like keep in touch with any other person and from the participants at platform, you can find the information at the right side of your screen. And in this part of participants, so we have virtual advisor, tutor, and SEC, that it's supervisor. So if you wanna send any message or something for any problem you have, you can get the information from them. I just wanna clarify that it's very important to send a complete message. For example, if you have any problem, technical or academic problem, it depends of the problem to the people you're going to try to keep in touch or try to contact. In this case, if you have any academic stuff or problems, you're gonna send a message by email. That's, you can send it by platform, but I just get all the information that if you upload an activity, I got a message or something. So maybe I cannot have it very quickly or something like that, but it's quicker if you do it by email. So I suggest you to do it by email. In this case, when you have any problem at platform, I just want to thank you if you add this information. In this case, you have to write your full name, the group you belong to, and a screenshot, that it's gonna do the process quicker. Okay, I'm going to try to find the information quicker and try to solve it so I can help you better if you do it like this, if you include this information. The purpose of this session is to establish ways to communicate and organize work during Module 7. Today, I'm going to finish all the activities from this week that you have already uploaded. I had a technical problem with my computer because I couldn't get the signal to the internet, so I couldn't connect it. Like, it was not stable, so I was like, I had internet, and then I didn't have it, and I had many problems, but now we're okay. My computer is working 100%, so today I'm going to finish with evaluation, and you're gonna have enough time to upload it again if you wanna improve your grades, okay? Remember that I just, I include written an oral evaluation. So the feedback, you're gonna get it by written and maybe oral because I wanna improve your pronunciation.
In this way, we're going to establish ways to communicate, explain the formal way of the topics, spelling rules, and in this way, I'm going to enable you to structure affirmative and negative in questions. Maybe you can include sentences or even paragraphs. Modulate the pronunciation of the vocabulary in order to perfect it and to be able to distinguish the tonic syllable or the syllable. Sometimes we just get it like stress. Share some useful information to keep learning because some of you maybe like English. So maybe if you like and if you have more time to study or to spend doing another activity, I'm going to include some links so you can download the programs and all the apps to keep studying. Important information. We can keep in touch through platform by messages and including the information we share at forums and email that I just referred. Any problem by email, please. Because in this case, I just solve it in a quicker time. I'm going to be active from 1 p.m. to 3 p.m. every day. I just told you that I had this kind of problems, like technical problem. But now we are okay. So in this case, I'm going to be from 1 to 3 p.m. And sometimes I'm going to be at night. And if you see that I'm active, don't worry. You can send any message or any problem, any question you have. You want to get like the solution or the answer, okay? Virtual sessions. Okay, here I have the link of my channel. So I'm going to share with you. And in case you want to subscribe, there is no problem. If you don't want, there is no problem either. But in this case, this is the way we're going to have our session. Notice the news forums. In this space, I'm going to share some important information about the link of each session and more information that it can help you. As you know, I have 72 hours just to be checking your activities, but during the last week, number four, I'm going to have just 48 hours. That's important to know it. And this week, number one, we're going to be working unit one and two. What are you doing? What were you learning? In este caso, vamos a trabajar dos unidades. So the activities you have to upload are activity number one, dancing at the molding, and activity two, meanwhile. Obviously, you're going to participate at the bottom, that it's learning forum. So I just suggest you to be active at that moment. Useful materials and tools. These links and these apps are very useful. So if you want to keep, practicing or maybe learning English, just try to download them. Translator, well, when we use or we create or we are requested by creating any paragraph or any text or maybe any information you want to use or you want to just try to include at your activities, I suggested to use DeepL, not Google Translator. This DeepL, it's better because it's academic. So you're going to have more information or more possibilities to have your information correct. Duolingo. Duolingo, it's another app that it's going to help you with vocabulary, so you can get it from there. It's basic, but it's very important because you have more and more vocabulary. If you have already a advanced level, you can download Fallow. Fallow, it's going to help us to practice conversations. So in this case, you just download it. And finally, we have Buddy. Buddy, it's another one that it's going to help you to get more vocabulary. Maybe it is basic too. It's like Duolingo, and it's supposed to be for children. But some adults are very happy with this because you can have more organized information and vocabulary. It's very useful for you. Any vocabulary you have or you know, it's going to help you to have
a sentence, and that sentence is going to help you to have a paragraph, and that paragraph is going to help you to have more paragraphs, and then we just get a text. It's progressive, okay? So we need to keep working. Unit one, what are you doing? As you can see here, we're going to be just saying present progressive because we have, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? And the unit two is, where were you learning? ¿Dónde estabas tú aprendiendo? Okay. In this case, I'm going to express with you or share with you this present continuous or present progressive, which is the same. In this case, we use it to express something that is happening at the moment we're talking. In this case, I'm explaining you. Estoy explicándote. Eso está sucediendo en este momento. Entonces, estamos hablando del presente progresivo o presente continuo. Lo utilizamos, entre otras cosas, para hablar de lo que ocurre en el momento en el que lo expresamos. So, I'm going to start with the structure so you can have a sentence, paragraphs, or maybe we're going to start with the structuring the sentences in affirmative, negative, and questions. So, pay attention. As you know, we have personal pronouns or subjects. In Spanish, we use it the same. We include the person that belongs or develops the action, okay? So here, we're going to just subject or a personal pronoun. In this case, the personal pronouns are I, significa yo, you, significa tú, he, él, she, ella, it. Eso hablando de animales o cosas en singular, we, nosotros, you, ustedes, they, ellos. In this case, I'm going to try to cover this. Voy a tratar de cubrir esto porque ahorita lo van a entender. When we want to include a personal pronoun, we can use either this or a subject. For example, if I say Sandra, if I want to start my sentence with the subject Sandra, I just write the name. But if I don't want to say the name, I can choose one personal pronoun and just take it from there and put it there instead of Sandra. If you see here, we have the personal pronoun, and after that, we have the verb to be in present. Tenemos el verbo ser o estar, que en sí es un auxiliar. En este caso, yo tengo los pronombres personales y es importante que ustedes noten lo siguiente. Existen tres categorías para conjugar dicho tiempo. El verb to be. Estamos hablando del verbo ser o estar porque en la estructura, para hacer el presente progresivo, necesitamos nosotros el pronombre de inicio, si va a ser una afirmación o incluso una negación. Y después, un auxiliar, que es el que está en color naranja, que es el verb to be que tenemos aquí, que les digo, es ser o estar, pero hay una categorización que los divide. Si te das cuenta, ok, I made a mistake here. If you see, voy a poner esta línea divisora para que sea un poco más fácil para ustedes. I, si yo le agrego am, dice yo soy o yo estoy. He, she, it, cualquiera de los tres pronombres que yo quiero utilizar debe llevar is y es la segunda categoría. Y we, you, they llevan are. Los que están en el color naranja representan la conjugación del verb to be en presente. Es decir, I am, yo soy, yo estoy. He, she, it, es o está. Él, ella o eso. We, nosotros, estamos o somos. You are, tú eres o tú estás. Acuérdense que you se utiliza para tú en singular o you, ustedes. They, ellos. Ellos son o ellos están. En este caso, si ustedes se dan cuenta, es la categoría 1 de I am, el am, luego tenemos el is y posteriormente el are. Deben ustedes grabarse de un inicio cuál va con cuál. ¿Por qué? Porque no podemos mezclar I is, we am. Todo debe de ir en este sentido
con este orden, ¿ok? Y de esta manera, en nuestra oración, por ejemplo, yo estoy explicando. Si yo quiero hacer una oración con yo estoy explicando que esto es algo progresivo, o sea que estamos hablando del presente progresivo, entonces lo que yo hago es decir I, yo, am, estoy. Si se dan cuenta, llevamos una parte de la estructuración del presente progresivo, porque ya estamos agregando yo estoy. Lo que continúa sería, okay, just a minute. How to form gerund, cómo formar el gerundio. Y aquí el gerundio es esa terminación de ando, endo. Por ejemplo, explicar está en su forma, en su infinitivo, explicar. Pero si lo quiero hacer en gerundio, voy a hacer la terminación explicando. Repito, explicar está en infinitivo. Lo voy a hacer en gerundio. El gerundio es esa terminación, explicando. Si yo quiero decir el verbo jugar, jugando. El gerundio sería jugando. Bailar, bailando. Eso sería el gerundio. Entonces, si ya nosotros nos ponemos a ver, ya tengo la primera parte que dice yo estoy, me faltaría explicando la conjugación del verbo en gerundio para hacer mi oración completa en progresivo, presente progresivo. Yo estoy explicando. I am explaining. Pero para eso, obviamente vamos a utilizar verbos. But there are some rules. Pero hay algunas reglitas que debemos de tomar a consideración. We have the rule number one or letter A. Tenemos la regla de la letra A. Vamos a ponerlo por orden. O la número uno. Most of verbs, we just include ing to the basic form of the verb. Es importante saber que la mayoría de los verbos, de su forma base, solamente se les agrega el prefijo o sufijo ing, porque este es al final, sería el sufijo. Entonces, si yo tengo aquí un verbo, por ejemplo, work, que es el más básico o el más utilizado, quizá el más conocido. Work es trabajar en presente, en su forma base, infinitivo. Pero si yo quiero decir trabajando, lo que voy a hacer es lo que aparece aquí. Que ya lo tengo como trabajando. ¿Ok? Working. De work pasaría a working. Y entonces si yo le agrego cualquiera de las conjugaciones del verb to be, por ejemplo. I am working. Yo estoy trabajando. Eso es lo que diría mi oración. Y con eso estamos hablando del presente progresivo. There is a rule letter P. Hay una regla con la letra, bueno, que vamos a ir en orden. This is the letter P. Esta es la regla B. ¿A qué hace énfasis? Pues, cuando yo tenga un verbo que culmine o termine con la letra E, no le puedo agregar el ing solamente. Necesito quitar la letra E y agregarle ing. En este caso tengo un ejemplo aquí. Dance, tengo que es el verbo bailar. If I want to transform it to gerund, el gerundio sería dancing, bailando. ¿Ok? Entonces tengo dance, bailar, dancing, bailando. ¿Qué hice? Quité la E y agregué ing, ing. ¿Ok? After this, we have letter C. This is the rule, letter C. I have a verb. And when I have distress at the end and the verb ends with consonant, vowel, and consonant, we're going to duplicate the last consonant and then add ing. En este caso, es importante que pongamos mucha atención en este tipo de verbos porque vamos a usar la sílaba tónica, que es lo que usamos nosotros en español. Y en inglés, pues es el stress. Entonces, cuando yo tenga un verbo que termine en consonante. Acuérdense que las consonantes son todas aquellas que no son vocales. Del abecedario, entonces, son muchas. Entonces, tenemos consonante. Posterior sigue una vocal. Y luego otra vez termina en consonante. Si tenemos esa terminación consonante, vocal, consonante, lo que debemos de ver es si el verbo tiene su
sílaba tónica al final en esa terminación de consonante vocal consonante. ¿Por qué? Porque si es así, lo que debo de hacer yo es, antes de agregar solamente el ing, debo duplicar la última consonante. Repito, tengo el verbo prefer, que es preferir. Si yo utilizo muchos sistemas y sé que prefer es más fuerte en la terminación fer y es consonante, vocal consonante, lo que hago es duplicar la última consonante, en este caso sería la R. Y ya después puedo agregar ing, ya después agrego el ing. Entonces, en este caso de prefer, me quedaría preferring. ¿Ok? Si yo digo stop, que es otro verbo muy usual, que es detener o parar, si se fijan, tengo consonante, vocal, consonante. Consonante la T, vocal la O y consonante la P. Y si yo digo la palabra stop, tiene dos sílabas. Forma parte de la primera, aunque sea una letra, pero la división es así. Entonces, en la segunda, stop, está el stress, que es la sílaba tónica. Por lo tanto, lo que debo de hacer es duplicar la última P y posterior agregar ing, el ing. Entonces, stop, me quedarían stopping. ¿Ok? This is the rule C. Esta es la regla C. Let's continue. Ok. Oh my gosh. Letter D. Después tenemos la regla D. En este sentido, podemos utilizar el verbo siempre y cuando también termina. Por ejemplo, si yo tengo un verbo que termina en consonante, vocal, consonante, pero el stress o la sílaba tónica está al inicio, entonces yo nada más voy a agregar ing al verbo. Aquí tengo un ejemplo. Listen, listen. La palabra o el verbo más bien, listen, tiene su stress at the beginning, tiene la sílaba tónica al inicio. Entonces lo que yo hago es simplemente, the listen pasa a listening. Visit, visiting. Y así nos vamos con todos. Es decir, tengo mucho cuidado para la cuestión de la terminación. Consonante, vocal, consonante. Posterior, o sea, no está el stress aquí al final, sino al inicio. Entonces lo único que hago es agregar ing. La diferencia entre la regla C y la D va a ser el stress. Si está al final, duplico. Si está al inicio, solamente incorporo ing. After this, there are some rules in different tenses. Hay algunas reglas en otros tiempos that we add or change something when we have some letters from the alphabet, like W, X, and Y. But in this case, we just need to add ing. There is no problem with this. No hay problema, como en otros tiempos o en otras reglas, cuando nosotros tengamos verbos que terminen en Y, W o con la X. Aquí únicamente vamos a agregar ing. ¿Ok? No hay ninguna reglita que cuidar con ello, pero sí hay reglita cuando, when I have a verb that ends with IE, cuando tengo un verbo que termina con IE, en español IE, what I have to do is to try to change something. I'm going to change IE by adding Y. Ok, hay una reglita. Tengo IE, que es la terminación del verbo die, por ejemplo. Y como lo que voy a incorporar inicia con vocal, el ing, no puedo seguir haciendo un verbo más extenso con tanta vocal junta. Lo que se hace es que die, por ejemplo, elimino I latina y la letra E, que es la terminación del verbo die, por ejemplo, y lo cambio esto por una Y. I just change it by Y. And then I just include ing y posteriormente ya puedo agregar ing. O sea, la transformación del gerundio acerca del verbo die, lie y otros que terminen en estas letras, en estas vocales, lo que voy a hacer es eliminarlas, las dos, y posteriormente cambiarlas por Y y luego ing. En este caso, die es morir.
Si yo quiero decir muriendo, yo estoy muriendo o ella está muriendo, voy a utilizar dying, ¿ok? Lie, que es mentir, va a pasar a ser lying, ¿ok? And in this case, we have the sentence, the complete sentence. I'm going to try to give some time just to check if you have any problem. Remember that if you have any problem or question, you can send a message or something. Hello, good afternoon to all of you. I hope it's clear, the topic is clear. Okay, let's continue. Very good. I'm just checking the chat. If you have any problem, just let me know by this, okay? There is no problem. I'm going to try to go back if it is needed. Okay. In this case, we have an example that it's completed. Tengo aquí una ya como mi trabajo terminado prácticamente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tengo categorías en cuanto al pronombre y al verb to be. En este caso, yo tengo el pronombre I, ya sabemos que va a ir con M. Hay una manera de hacer una contracción a la letra A. Otra cosa antes de que se me pase. La letra I del pronombre yo siempre debe de ir en mayúscula, ¿ok? En cualquier momento que ustedes lo pongan al final o al inicio, pero siempre debe de ir mayúscula cuando esté utilizándose sola, ¿ok? And we have the personal pronoun here. Tenemos el pronombre personal yo y ya ahí tenemos la conjugación del verb to be. En este caso, hay una contracción. Puede ser, en lugar de decir I am, puedo decir am. Y aquí le pongo nada más un apóstrofe y yo le incorporo la M a la I. Aquí sería pegadito, ¿ok? Am. Y posterior tenemos pues la conjugación del gerundio, de los verbos que les acabo de explicar. Entonces yo ya tengo hasta ahorita con lo que les expliqué, el inicio de esta división más el gerundio, yo ya tengo una oración en presente progresivo. I am playing. Yo estoy jugando. Y si yo quiero hacer una negación, lo único que debo hacer es posterior al verb to be, después del verb to be, lo que hago es agregarle el not, que es la negación. Entonces yo diría, I am not playing. Yo no estoy jugando. Recuerden bien la estructura. Sé que en la traducción, primero decimos nosotros yo no estoy. Pero en inglés deben de respetar que siempre va a ir el pronombre y posterior el verb to be, que es como nuestro auxiliar. Yo estoy, no, haz de cuenta que diría, ¿ok? Pero no lo vamos a tratar de traducir, sino vamos a tratar de convertir oraciones para no confundirnos entre la traducción del inglés y el español, que recordemos que son idiomas distintos. Simplemente se trata de buscar una equivalencia de uno hacia el otro, porque existen palabras pues, que no manejamos al 100% como ellos. Me refiero a los nativos, a las personas que dominan un segundo idioma o ese idioma como su lengua materna. Entonces nosotros vamos a ver, en este caso, ya vemos la conjugación del verbo en el gerundio y con esto ya tendríamos nosotros un presente progresivo, una oración ya sea afirmativa o negativa del presente progresivo. Si yo quiero, puedo incorporar más información como un complemento. I am playing soccer. Yo estoy jugando fútbol. I am not playing soccer. Y eso pasa con las demás categorías. Les decía, tenemos la tercera persona. Váyanse grabando este título para he, she, it. Estos pronombres son tercera persona. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre ellos. O sea, podríamos estar ustedes y yo hablando de una tercera persona. Y ya es cuando nosotros nos referimos a he, she o it. Ya que yo tengo el pronombre, acuérdense que con estos tres yo voy a utilizar is y también hay manera de hacer contracción. Lo único que hago es agregar el apóstrofe e incorporar la s. Puedo decir he is o puedo decir his, como si fuera un his. Después de esto, si yo quiero hacer la negación, incorporo el not. Entonces puede ser he is not. Entonces podría yo convertir una oración, he is playing soccer. Él está jugando fútbol. O puedo decir, he is not playing soccer. Que aquí, a la hora de la negación, también puedo hacer una contracción. En lugar de decir, he is not, lo puedo hacer como he isn't. Se une el isn't de esta forma. Y por último, tenemos la tercera categoría de la cual les estaba hablando, en la cual podemos incorporar we are
O puede ser weird. Esa es una contracción. Contracción en inglés es siempre como la unión de dos palabras, para hacerlo un poco más corto, ¿ok? We're o we're not. Nosotros somos o nosotros estamos. Y posterior, si yo quiero hacer negación, solamente digo we are not. Nosotros no estamos jugando, bailando, cantando. O puede ser we aren't, ¿ok? And in this case, we have just the way to build the sentences. Here I have a sentence for you. Tengo un ejemplo de una oración. You are reading a book. Tú estás leyendo un libro. Okay? And we can do it with this, the following personal pronouns and all. You can do it with all of them. Lo podemos hacer siempre y cuando respetando la reglita de que I va con am. He, she, it va con is y posterior tenemos we, you, they va con are. Nunca los vamos a mezclar, ¿ok? Then we have the negative form here. You are not listening the instructions. Aquí está un complemento. Tú no estás escuchando las instrucciones. Ese sería un ejemplo negativo. And this is the way I'm going to express the way to make some questions. Hay dos tipos de preguntas. Hay preguntas de afirmación y negación. ¿Qué es eso? Bueno, si yo te digo, ¿estás feliz? Tú tienes dos opciones. Me puedes decir sí o no. Y hay otras preguntas que son informativas. Cuando yo te digo, ¿cuál es tu nombre? Entonces tú me tienes que responder con información. No me dices sí o no. Esas son las dos categorías. Para hacer la primera categoría, que es afirmación o negación, lo que vamos a hacer es, hablando del presente progresivo, vamos a tomar como base la forma afirmativa del presente progresivo. En este caso, las formas de hacer oraciones. Si se dan cuenta, y si me regreso, empezamos por quién hace la acción, como en español. Cuando alguien hace una acción, pues primero tenemos el sujeto. Cuando queremos hacer oraciones, empezamos con el sujeto o el pronombre personal. Y posteriormente seguimos con la estructura. Entonces, cuando yo quiera hacer preguntas, lo que voy a hacer es intercambiar el verb to be, que es esta parte que está aquí, la segunda, la voy a mover al inicio y el pronombre o el sujeto que realice la acción la voy a poner después. Eso es lo único que se va a cambiar y lo tengo en este caso, aquí. Tenemos que en lugar de decir you are, lo que voy a decir va a ser are you. Primero uso el verb to be, después uso, acuérdense que el verb to be está en sus tres categorías, después utilizo el pronombre o el sujeto y después de ello nosotros incorporamos el gerundio, que ya también ya lo teníamos estudiado, luego el complemento y por último, lo más importante, en inglés solamente manejamos un signo de interrogación que es al final. Al inicio no abrimos con él ninguna pregunta, no existe. Entonces es importante que desde ahorita vayamos viendo de qué manera vamos a ir omitiendo el del inicio, ¿ok? Solamente ponemos el final. Repito, a toda esa estructura que yo te estoy explicando, el único cambio que vas a hacer de las oraciones, si las quieres convertir a preguntas de sí o no, de afirmación o negación, vas a mover el pronombre personal o el sujeto, lo vas a mover al segundo espacio de tu oración y el verb to be, que es nuestro auxiliar, lo vamos a poner al inicio. Es como si fuera la apertura de nuestra pregunta, ¿ok? Entonces, en este caso ya diríamos, ¿Are you teaching maths? Y tiene lógica porque si nosotros lo pensamos en español, diría, ¿estás tú enseñando matemáticas? Ya no decimos, tú estás, sino estamos diciendo, ¿estás tú? ¿Ok? That's the difference. Y lo demás, todo queda igual. Tanto el gerundio como el complemento y solamente incorporamos the question mark, que es el signo de interrogación. Respetando obviamente todo, am, is o are. Ese va a ser nuestro inicio del presente progresivo. Cuando sea las primeras categorías de las preguntas, como les decía, hay dos. Ahorita vamos a ver las de la información. La manera de responder a estas preguntas de sí o no va a ser yes, y luego de ahí incorporamos
de quien nos preguntan. He, she, it, I, you, we, they. Y lo correspondiente al verb to be, el complemento este. Por ejemplo, si yo, alguien me pregunta, are you teaching maths? ¿Estás enseñando matemáticas? Yo puedo decir, yes, I am, si yo estoy, o puedo decir, no, I am not. No, yo no estoy. Es un poquito la manera corta de responder, ¿ok? Sí, yo estoy, no, yo no estoy. Siguiendo las mismas reglitas de las categorizaciones, ¿ok? Posterior, ok, time for questions. Si alguien tiene dudas o preguntas, I'm just checking the chat. I'll be checking it. Bueno, estaré checando el chat por si hay alguna participación, ¿ok? I've been checking that you had shared your name or something. Okay, let's continue. In this case, we have another category for the questions. Aquí incorporamos nosotros lo que es la segunda categoría de preguntas que les decía. Ya vimos las de sí o no, que son afirmación, negación. Ahora vamos a ver las preguntas informativas. ¿Por qué? Porque estas pueden ser muchísimas. Y lo único que debemos de hacer nosotros es agregar una palabrita clave que forma parte del WH questions, el WH. Así inicia esta categorización. Las preguntas con WH, porque voy a cubrir antes de empezar a explicarles cuál es el significado de cada uno. Si nosotros nos damos cuenta en este cuadro, cubriendo esto verde que acabo de hacer, yo aquí tengo un ejemplo de la pregunta de afirmación y negación. Am I reading? ¿Estoy yo leyendo? Are you speaking? ¿Estás tú hablando? Is he crying? ¿Está él llorando? Are you sleeping? ¿Estás tú durmiendo? Aquí yo ya les estoy dando como la pregunta y ustedes me van a decir sí o no. Pero si yo quiero hacer una pregunta informativa, agrego cualquiera de estas preguntas a esa misma estructura que ya les expliqué, pero al inicio. Entonces, pudiéramos tomarlo nosotros como si fuese nuestra apertura de pregunta, ¿ok? Who quiere decir quién. What quiere decir qué o cuál en algunas ocasiones. When quiere decir cuándo. Where, dónde. Why, por qué. Y how, cómo. A pesar de que no empieza con WH, pues es una palabra que forma parte de esta categoría, porque es informativo. Who, como les decía, es quién. Si yo a estas preguntas las quiero convertir en informativas, voy a utilizar la de what. What are you reading? What are you reading? ¿Qué estás tú leyendo? De esa forma, la pregunta cambia totalmente a que solamente te diga, are you reading? ¿Estás tú leyendo? Si yo le agrego, what are you reading? ¿Qué estás leyendo? Ya la respuesta sería distinta. Entonces, aquí a la hora de dar respuestas, lo más usual es que damos la respuesta como si fuera una oración afirmativa. I am reading a magazine. Estoy leyendo una revista. ¿Ok? I am reading a book. Yo estoy leyendo un libro. Es casi como si hiciéramos oraciones afirmativas cuando damos la respuesta a preguntas informativas. ¿Ok? Espero no haberlos enredado. Repito, puedes hacer dos tipos de preguntas. Las primeras se llaman afirmativas negativas. ¿Por qué? Porque la respuesta que van a dar es sí o no. Y la segunda es informativas, porque inician con WH y esto quiere decir que me van a dar detalles al momento de cuestionar. Time for questions. Si tienen dudas, sigo aquí activa para checando el chat, ¿ok? Difference between present and past progressive. So, during this model, we're going to be working with both. Vamos a estar trabajando con los dos tiempos. Y lo tomé como base el presente progresivo, que es un poco más extensa la explicación, para que fuera clara con ustedes y además que la tomáramos como base para el pasado progresivo. Porque
en estructura son similares. El presente progresivo lo usamos para acciones que se están desarrollando al momento de estarlo hablando. Yo estoy bailando, yo estoy cantando, yo estoy soñando, yo estoy comiendo, yo estoy estudiando. Y el pasado progresivo nos dice algo que ya se estaba desarrollando en el pasado, obviamente. Entonces, yo estaba bailando. Vamos a pasar de yo estoy a yo estaba. En este caso, tenemos nosotros una categorización del verb to be. También vamos a usar el verb to be, pero en el pasado. Y la manera de conjugarlo es de dos formas. En presente lo conjugamos como de tres. Am, is y are. Y en el pasado lo utilizamos con was o were solamente. ¿Y cómo es esa categorización? Pues bueno, si nos damos cuenta, tenemos I, you, perdón, I, he, she, it. Esto lo estoy tratando de dividir, no se va a ver muy bien la línea esta, pero bueno. Cubro esto porque está un pronombre que los puede distraer o igual a lo mejor hasta confundir. Si nos damos cuenta, tengo I, he, she, it con was. Todos llevan was. Esa es la primera categoría. El verb to be, cuando lo uso con estos pronombres, I, he, she, it, en pasado, voy a usar was. Y cuando lo voy a utilizar con el resto, en este caso estamos hablando ya de we, you, they, que es como el plural, vamos a usarlo con were. ¿Ok? Entonces son dos categorías, ya no son las tres de am, is, are. Ahora en pasado serían was y were. Prácticamente el que se les une a la categoría de tercera persona sería aquí en este caso el I nada más. Recuerden que he, she, it casi siempre va a ser distinto a todos los demás o siempre va a haber algo que le vamos a incorporar. Siempre tercera persona va a ser como la excepción de reglitas y demás. Entonces, recordemos, en el pasado uso was y were. Y en el presente uso am, is o are, dependiendo. El verbo, ahorita vamos a ver la estructura para que entiendan un poquito el cambio. Presente continuo, sabemos qué es. Aquí es un ejemplo. I am studying now. Yo estoy estudiando ahora, porque lo estoy expresando ahora. Y también tengo un ejemplo del pasado continuo que lo usamos para hablar de acciones que tuvieron lugar en el pasado. Y es importante saber que muchas veces al momento de usar el pasado progresivo, pasado continuo, es para expresar algo que fue interrumpido. O sea, tuvo una interrupción por otra acción. Por ejemplo, yo estaba bailando cuando me caí. Yo estaba bailando es pasado continuo progresivo. Es una acción que se estaba desarrollando en el pasado. Y me caí. Con eso, yo lo que hago es interrumpir la otra acción. Y de esa forma, nosotros no solamente usamos para ese fin el pasado progresivo, sino nada más también para expresar cosas que se estaban desarrollando en un pasado. Entonces, aquí yo lo que estoy hablando es, entre presente y pasado continuo, en la estructura, lo único que cambia es del presente. En lugar de usar am, is, are, voy a utilizar en el pasado was o were. Porque todo lo que acabo de expresarles ahorita, del gerundio, del complemento e incluso las preguntas, son igualitos. Entonces, there are time expressions. Hay una diferencia entre las expresiones de tiempo que nosotros debemos de saber. Now se utiliza para acciones de ahora, del presente. At this moment, en este momento, this week, esta semana, this month, or this year, esta semana, este mes, today. Estas expresiones las podemos utilizar en nuestras oraciones del presente continuo porque son cosas que se están desarrollando ahorita. Yo puedo decir, I am teaching English now. Yo estoy enseñando inglés ahora. O at this moment, en este momento. Or this week, bueno, durante esta semana también pudiera hacerse, ¿no? O sea, pudiera aplicar porque será durante toda la semana que vamos a estar trabajando.
Y en el pasado continuo lo que se usa es last night, por ejemplo, la noche de anoche, yesterday, ayer, while, y when son dos palabritas clave que ahorita van a entender un poquito más. They were dancing, ellos estaban bailando when, cuando the music was stopped. La música fue parada o se paró. Entonces, when es como una palabrita que nos liga o nos podría ayudar a convertir oraciones, ¿ok? Past continuous. Vuelvo a cubrir eso porque de esa forma ustedes pueden categorizar más fácil, ¿ok? I was, quiere decir yo era o yo estaba. He, she, it, van con was también. Ella era, él era, eso, era o estaba. Acuérdense que el verb to be tiene dos significados. Ustedes lo van a adaptar de acuerdo a lo que quieran. En estructura, si yo pongo was, puede ser era o estaba. Y dependiendo del pronombre, ella era, ella estaba, ¿ok? Y la otra categoría que tenemos aquí es we, you, they, were. Nosotros éramos o nosotros estábamos. Esto ya no va a ser yo soy, sino va a ser yo era. La estructura es completamente la misma. La única diferencia, repito, es esto, es que ya no van a ser tres divisiones, sino van a ser solamente dos, was y were. Y otra cosa que quisiera también mencionarles, la forma de hacer preguntas es igual. Es decir, afirmaciones, I was, negaciones, I was not, solamente le agrego el not, tanto si es was not o were not, que también hay contracción, que un poquito más adelante lo vamos a ver. Y si es interrogación, acuérdense, yo lo que hago es, si quiero hacer una pregunta de sí o no, voy a utilizar el was, lo voy a poner al inicio y el I lo voy a poner después. Aquí en afirmación, cuando yo reafirmo algo, que yo estoy, yo era, yo inicio con pronombre o sujeto. I was, yo era o yo estaba. Lo estoy afirmando. Pero si es pregunta, was I, estaba yo, era yo, o puede ser. Éramos nosotros, estábamos nosotros. Aquí se cambia, ¿ok? La forma de la pregunta. Ok, let's continue, because we have a lot of information. Y ocurre lo mismo. Si yo voy a hacer preguntas con WH, que son informativas, lo único que hago también en el pasado progresivo es incorporar WH al inicio. Cualquiera de las preguntas que ya les, perdón, de las palabras que ya les compartí. What, where, who, when, why, que significa por qué, y how, ¿ok? So, we can mix tenses. Podemos mezclar tiempos verbales. Les daba el ejemplo de que yo estaba bailando cuando me caí. Si se dan cuenta, estaba bailando y caí. Son dos tiempos diferentes porque el pasado progresivo es yo estaba bailando. Pero me caí, es una acción en pasado simple. Les invito a que vayan ustedes por su cuenta y a través de herramientas que yo les voy a compartir mediante el foro de novedades, a que vayan estudiando los verbos y sus conjugaciones. ¿Por qué? Normalmente vas a encontrar tú el verbo en su forma base. Y posteriormente ya vas a encontrar la conjugación en pasado simple, en gerundio, hay algunas tablas que ya lo incorporan, en pasado perfecto, el pasado perfecto es distinto, posiblemente más adelante lo vayamos a ver, pero en este caso es importante que sepan cómo ir transformando los verbos de acuerdo a los tiempos. Aquí el pasado simple. Existen dos tipos de verbos, regulares y irregulares, que también vamos a ver más adelantito. Pero es importante que ustedes entiendan que podemos mezclar. ¿Por qué? Aquí tengo un ejemplo. Bueno, the teacher was teaching the lesson. La maestra estaba enseñando la lección cuando I fell asleep. Me dormí. Entonces, la maestra estaba enseñando la lección. Esa acción se estaba desarrollando cuando me dormí y la interrumpió. Y de esa forma,
Se mezclaron dos tiempos. El fell asleep, fell es el verbo, bueno, es caer, pero fell asleep es como dormirse. Caí dormido, haz de cuenta. En este sentido, fall con la A sería el verbo caer, pero como es en pasado, me dormí, o sea, hablando de que caí dormido, lo que hacemos es que se pone en pasado simple. Y este verbo solamente lo voy a encontrar en mis tablitas, de acuerdo al pasado simple. ¿Ok? When y while, bueno, esas son dos palabras que ya sabemos que son como, que nos ayudan a ligar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y sí quiero que quede claro con la cuestión del simple past or past simple. Debemos nosotros de ir desde ahorita aprendiéndonos, por ejemplo, become, became, break, broke. ¿Por qué? Porque break, por ejemplo, es quebrar. Broke, quebré. Si yo quiero hacer una oración aquí y solamente lo único que me faltaría aquí sería incorporarle el pronombre de quien realizó la acción antes de esto. Por eso es importante que si ustedes ya se saben los verbos y la conjugación y la van estudiando, pueden ser dos verbos diarios o en la semana 5, lo que ustedes avancen de verdad les va a servir. Porque en este módulo vamos a hablar mucho de los verbos y sus conjugaciones. Entonces, por esta semana, trabajar mucho sobre el gerundio, ¿ok? Y estamos hablando del presente progresivo y pasado progresivo, o presente continuo y pasado continuo, ¿ok? So, starting with the formative activity, empezando con la actividad formativa número 1, what are they doing? ¿Qué están ellos haciendo? Esa es la pregunta informativa porque empieza con WH, si se dan cuenta. What are they doing? ¿Qué están ellos haciendo? Ustedes tienen aquí una imagen con unos números y esos números corresponden a las preguntas. Por lo tanto, ustedes van a contestar de estas opciones cuál es la que más, la que cumple más bien con el presente progresivo. ¿Y por qué digo el presente progresivo? Porque son acciones que se están desarrollando en este momento. Estamos simulándolo, ¿ok? Entonces, en este caso, ustedes van a respetar, de acuerdo al pronombre, cuál va con el verb to be. Acuérdense que en el presente utilizamos la división de 3, y am, is, y también sería el are. Y en el pasado, pues, se utiliza otro, ¿ok? Entonces, ustedes van a seleccionar, por ejemplo, he, y van a ver si A, B o C es lo correcto, de acuerdo al pronombre he, que debe de ir del verb to be, am, are o is. Y posteriormente, el verbo, ¿cómo debe de ir en gerundio? Van a ir respetando ustedes la reglita que les acabo de expresar. Formative activity number 2. La actividad formativa número 2 dice, what were you doing when? ¿Qué estabas tú haciendo cuando? ¿Ok? Van a completar las oraciones usando el pasado correcto, perdón, pasado continuo o progresivo, pero lo que sea correcto, completo. ¿Por qué? Aquí ya no voy a utilizar am, is o are. Lo que voy a utilizar es was o were, dependiendo. Y otra cosa, dice no usar contracciones. Yo les enseñé la forma de usar contracciones, que en este caso puede ser am, she's o we're. Pero como son actividades autoadministrables o autoevaluables, o sea, es decir, tú lo escribes y la plataforma con los caracteres lo detecta, es importante que lo hagan de forma completa, ¿ok? A eso es a lo que me refiero. Vamos a utilizar pasado progresivo, pasado continuo. Y obviamente el verbo, ustedes lo tienen entre paréntesis, ustedes le van a agregar el gerundio de acuerdo a las reglitas que también les acabo de explicar. For questions or doubts, igual continuamos con tiempo para preguntas o dudas. I'm just here. Si tienen dudas o preguntas, con toda confianza, ¿ok? Continuamos, ya casi terminamos con la cuestión de la explicación de las actividades formativas.
No problem, no questions. Okay, let's continue. Integrate activities, actividades integradoras. Ahora sí vamos a adentrarnos a ellas. Here we have a painting that it stands in the middle of the galette. So in this case, you have some people there that are, they are developing some actions. So in this case, we are going to answer some questions about that painting, okay? Vamos a responder preguntas con relación a la pintura. Lo que sí les pido es que por favor pongan mucha atención y esto siempre. ¿En qué tiempo me están preguntando a mí, por ejemplo? What is happening in the picture? Aquí la pregunta no dice what happens, ¿qué pasa? Dice what is happening in the picture? ¿Qué está pasando en la imagen o en la fotografía en esto? Entonces mis respuestas deben de estar en relación a lo que está pasando. Voy a utilizar presente progresivo. Para todas las acciones que ustedes vean, van a utilizar presente progresivo. Es decir, el verbo va a estar en gerundio. Y ustedes deben de incorporarle previo si es am, is o are al pronombre, ¿ok? Las oraciones deben de estar en presente progresivo. What are the woman and the man doing? ¿Qué están haciendo la mujer y el hombre? ¿Qué están haciendo? Entonces la respuesta va a ser, ellos están bailando, ellos están comiendo, ellos están bebiendo. También se nos pregunta, what are they wearing? ¿Qué están ellos vistiendo? Entonces nos vamos a la letra A, que es a la que se refiere, y ustedes van a decirme qué están ellos vistiendo. Y la manera de hacerlo va a ser, they are wearing, o she, puedes dividirlo, she is wearing a, porque cada quien pues están utilizando atuendos distintos. Entonces, she is wearing a pink dress. He is wearing, él está vistiendo un. En esta actividad, mayormente vamos a utilizar presente progresivo, ¿ok? What is the man with the hat next to the tree doing? ¿Qué está haciendo el hombre detrás del árbol? Bueno, recargado en el árbol. What are the girl and the woman doing? ¿Qué están haciendo la mujer y la joven? In the letter C here. And in this case, you're going to include present progressive or present continuous, okay? After that, you're going to write two questions about something you like to ask to any character. Van a seleccionar a un personaje de todas esas personas que están ahí en el baile, el que a lo mejor les llame más la atención o el que les haya gustado más, y van a plantearle dos preguntas simuladas, obviamente, sobre, puede ser aquí sí que ustedes utilicen informative questions, pueden ser preguntas informativas, y pueden ser pasado progresivo o presente progresivo. Pueden hacerlas como si ustedes lo estuvieran preguntando en el momento, presente progresivo, o como si hubieran ya ocurrido esa fotografía, ustedes lo hubieran visto después del evento. Entonces, what were you celebrating? Ese es un ejemplo mío. ¿Qué estabas tú o ustedes celebrando? Esa es una pregunta informativa en el pasado progresivo, porque estoy usando were. También puedo hacer una pregunta de afirmación-negación en el pasado progresivo. Were you enjoying the party? ¿Estabas tú disfrutando la fiesta? Y ya, pues la persona pudiera ser sí o no, pero esa es una pregunta afirmativa o negativa. Esa es la diferencia. Quiero que ustedes noten la diferencia entre estos dos. What were you drinking? ¿Qué estás tú bebiendo? What are you eating? ¿Qué estás tú comiendo? Esta es una oración, perdón, es una pregunta en presente progresivo. ¿Por qué? Porque no uso were ni was, uso are. O puedo ser utilizando is, o puedo estar utilizando am, dependiendo. Pero si es, sin duda, pasado o presente progresivo. Ustedes nada más van a hacer dos preguntas, ¿ok? A quien quiera. So you're going to record a voice message where you describe what happens in the painting. It's supposed that you're going to send it to a friend. So you're going to, like, create a file on WhatsApp and you're going to express all the things that are happening. Van a grabar
como si fuera un mensaje hacia una persona, a un amigo, quien sea, y le van a expresar lo que está pasando. Puede ser desde el lugar donde están, inventando que están en la ubicación o en el lugar en el que ustedes quieran incorporar, y pueden expresar lo que están viendo en la pintura. Okay. There are some people dancing, they're wearing hat. Okay. Ustedes van a incorporar la información que ustedes consideren relevante utilizando presente progresivo y también pasado progresivo si así lo necesitaran. Okay. You can start with this information. Aquí tenemos un pequeño guión que pueden ustedes seguir, o si lo quieren omitir y empezar de otra forma, adelante. I just want to share with you, there are so many different, to share your link. You can do it by Bocaro. If you have any problem with any other recorder or something, you can use it. I just already share with you the way to express it by Bocaro if you want to include it. Podemos incorporar si no podemos por Drive o se nos presenta algún problema. Como segunda opción, podemos utilizar Vocaro. Vocaro es una, un grabador en línea de audio y es muy fácil de utilizar. Les voy a compartir la liga para que ustedes, el pequeño tutorial y posteriormente la liga para que puedan acceder a él. Y solamente generar la liga de audio para pegarla, ¿ok? Algunos de ustedes veo que me incorporan el archivo, lo cual también es correcto, pero de preferencia el ponernos a practicar el poder compartir archivos mediante Drive, porque sabemos que en cualquier trabajo se nos pudiera presentar la necesidad de compartir alguna información y de esta manera ya estaríamos habilitándonos nosotros mismos a esa habilidad tecnológica, ¿ok? Ok, number... Activity number two. So, meanwhile, mientras tanto, aquí en esta actividad vamos a hablar un poquito más de lo que es el pasado progresivo y una mezcla con lo que les decía del pasado simple. I was driving, here I have an example, tengo un ejemplo. I was driving my car, yo estaba manejando mi carro when I crashed, cuando choqué. Si nos damos cuenta, I was driving es pasado progresivo. Tenemos el was y tenemos driving, que es el gerundio. Aquí yo ya sé que estoy hablando del pasado progresivo. When, que es como mi palabrita clave para unir, cuando I crashed, choqué. Ahora, es importante, les voy a compartir algo. El verbo crash, sin la ed, es chocar. Si yo digo, cuando yo choqué, ed, al agregarle ed, mi verbo ya pasó del presente o de su forma base al pasado simple. Pero hay una reglita. Hay dos tipos de verbos, verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que, como hice yo esta transformación de crash, pasé a agregarle ed y ya lo hice al pasado. De chocar, ahí ya dice choqué. Ya es una acción en pasado. Entonces, este tipo de verbos son regulares, pero también hay unos verbos irregulares que también les voy a hablar un poco más adelante. Simple past, what do we use it for? ¿Para qué usamos el pasado simple? Ok, to completed actions, habits, and facts in the past. Para todas aquellas acciones completadas y terminadas o finalizadas en el pasado. Es decir, algo que terminó, ok. Yo choqué, ¿ok? Choqué en el pasado y ya ahí culminó mi acción. Son también para hábitos y algunos hechos o algunos, sí, hechos en el pasado, ¿ok? I went to the cinema yesterday. Yo fui al cine ayer, ¿ok? Esa acción se inició en el pasado y terminó en el pasado. El pasado continuo, pues como ya les expresé, pueden tener muchos, muchos usos. Casi siempre se mezclan el pasado simple con el continuo. ¿Por qué? Porque casi siempre lo usamos para acciones que se estaban desarrollando cuando otra la interrumpió, como les había expresado antes. So, in this case, in the second activity, that it's meanwhile,
That's the explanation. Por eso les hice esta explicación. Tenemos. It's supposed that there was this theft, so in your neighborhood, okay? Se supone que hubo un robo en su vecindario y le robaron a un vecino. Entonces, obviamente, los oficiales pues están haciendo la investigación para tratar de corroborar información y encontrar, continuar con la investigación. Pues, y entonces ustedes, como son o forman parte de ese vecindario, van a ser también entrevistados. ¿Qué se nos pide aquí? Dice, answer the following questions. Ustedes van a responder preguntas como cualquier otra persona acerca de lo del robo, sobre acciones que estabas tú desarrollando e incluso las personas que están contigo. Entonces, la primera dice, the theft occurred between 6 p.m. and 8 p.m. What were you doing when the thieves were stealing your neighbor's house? ¿Qué estabas tú haciendo cuando los ladrones o rateros estaban robando la casa de tu vecino? En este caso tenemos que mencionar, you're going to mention three consecutive activities. Tres cosas que estabas tú desarrollando. Obviamente puedes utilizar pasado progresivo y mezclarlo con el pasado simple. O puedes hacer puras acciones o u oraciones con el pasado progresivo. Use first, after that, and then. Estas tres palabras son linking words. Son, we can use it to link or organize our actions. En este caso, puedes utilizar first, primero, after that, después de eso, and then, y luego, son palabras clave para unir una a la otra. First, I was cooking. Ese es mi ejemplo. Primero, yo estaba cocinando. After that, después de eso, I ate. Yo comí. And then I clean my house. Y luego yo limpié mi casa. Y ahí tengo las tres acciones que hice posterior, bueno, en el tiempo en el que se estaba desarrollando el atraco. What were you doing from 5 p.m. to 9 p.m. today? ¿Qué estabas haciendo de 5 a 9 hoy? Vas a mencionar otras tres acciones consecutivas utilizando pues también first, after that, and then. Who do you live with? ¿Con quién vives? What were they doing before, during, and after the theft? Mention three persons and two activities for each one. You're going to include six actions for all of them. Who do you live with? ¿Con quién vives? Obviamente, en la realidad pudiera ser que vivieras solo. Entonces vamos a inventar que vivimos con tres personas en nuestro hogar. Y vamos a ponerle a cada uno dos acciones que estaban ellos haciendo. Esto para practicar la tercera persona. Ese es el fin principal. Tú puedes empezar con I live with my mom. Vivo con mi mamá. First, primero, she was sleeping. Ella estaba durmiendo. After that, she took a shower. Y después de eso, ella tomó un baño. ¿Ok? Ahí ya son dos acciones para mi mamá. Y así lo voy a hacer con otras dos personas. En total deben de ser tres. ¿Ok? And write three questions that you like to ask your neighbor. Aquí ustedes van a plantear tres preguntas que les gustaría hacer a algún vecino, porque se supone que se encontraron con un vecino. Puede ser que ustedes imaginen que sea a quien le robaron o que sea otro vecino de su mismo vecindario. Pues entonces ustedes lo que van a hacer es plantear tres preguntas que les gustarían hacer a ese vecino. Puedes incorporar, les decía, informativas, preguntas informativas y preguntas de afirmación y negación. What were you doing at a time? ¿Qué estabas tú haciendo en ese tiempo? Were you sleeping when that happened? ¿Estabas tú durmiendo cuando eso pasó? Aquí tenemos un claro ejemplo de los dos tipos de preguntas, ¿ok? El de arriba es informativo, que recordemos que es WH, y el de abajo es afirmativo o negativo, porque dice que se estaba durmiendo, le da como una opción, y ella o él va a decir sí o no. After that, you're going to record the answers to the questions the police officers ask you, and then the question you ask your neighbor. So you're going to record just the answers, not the questions.
Les recomiendo solamente, yo ya sé cuáles son las preguntas y a qué se refieren. Y al escuchar sus respuestas, pues obviamente sabré a qué se refieren las preguntas. Por lo tanto, los invito a que nada más graben las respuestas para que el tiempo les alcance bien en la grabación. Van a grabar las respuestas de estas preguntas, solamente respuestas y las tres preguntas que ustedes están planteando. That's it. After that, you're going to express or you're going to incorporate information about activities or situations at the time they're occurring and about situations that occur in the past. In this case, you're going to express a lot of information. Van a expresar mucha información al respecto de, bueno, o relacionadas a actividades que están desarrollándose en este momento. Y también sobre situaciones que ocurrieron en el pasado. Aquí vamos a tratar de practicar los tiempos verbales pasado, presente, progresivos o continuos. Y también incorporamos un poquito del pasado simple, si es que ustedes lo requieren o lo consideran necesario. Si no, solamente vamos a practicar estos dos tiempos con las estructuras. Okay? Write in English about what you're doing to improve your knowledge. ¿Qué estás haciendo en este momento para mejorar o tener un mayor aprendizaje y habilidades en el idioma inglés? And obviously you're going to include about your personal school and work goals. Acuérdense que no nada más estamos estudiando, sino también tenemos una vida personal y quizás algunos de ustedes también trabajen. Entonces ustedes me van a decir qué están haciendo para mejorar esas áreas también, en lo personal, lo escolar y también en el trabajo. Todos esos aspectos son muy importantes. Entonces, ustedes van a expresar lo que están haciendo. ¿Para qué? Mediante la práctica del presente progresivo. Also share what you're doing, what you were doing before starting prep en línea CEP, and what you learned and how your life has changed in the last year. Tenemos mucha información que incorporar, ¿ok? ¿Qué estabas tú haciendo antes de iniciar prep en línea? Y aquí vamos a utilizar pasado progresivo. What you learned, lo que has aprendido, o aprendiste, how's your life, y cómo ha cambiado tu vida durante el año pasado, ¿ok? Este año que estamos pasando, de aquí hacia atrás, un año, ¿qué tanto ha cambiado? Questionnaire, well, we have a social emotional questionnaire. Este trabajo es muy importante que no lo omitan, todo lo que tenga que ver con el dominio de las emociones, ¿ok? Porque recordemos que si nosotros emocionalmente no estamos tan bien, pues obviamente nos afecta en los demás ámbitos de nuestra vida. Por lo tanto, las actividades que están a cargo de nuestra tutora, es importante que las realicen porque todas tienen un propósito de mejora hacia nosotros mismos, ¿ok? Time for questions or doubts. Voy a dar un minutito para ver si alguien de ustedes quiere expresar alguna duda, problema o algo que quieran que me regrese a expresarles. Y si no fuese así, pues sería todo por mi parte. Les reafirmo. El día de hoy voy a concluir con todas las actividades que hayan ya subido a plataforma y van a tener la opción de mejorar sus grades, sus calificaciones. Es importante. En su retroalimentación, siempre incorporo una liga. Esa liga es sobre Vocaro. Vocaro es lo que les decía, el grabador en línea en el cual yo les menciono las palabras que a lo mejor en el audio yo escuché que estaban un poquito mal pronunciada o algo que yo encuentre que requiera mejora, yo siempre lo incorporo. Entonces, si yo les agrego una liga, ustedes copian y pegan la liga en el buscador y de esa forma van a poder ustedes redireccionar y escuchar lo que yo les estoy diciendo en retroalimentación, ¿ok? Sobre todo en lo que es la pronunciación, porque aquí, si algo les digo, es que no están solos, estamos para ayudarles, ¿ok? So, that's it for, I hope I could help you a lot. And for me, that's it. I'm just checking if you have any problem or any question or something you want to clarify in this time. Chicos y chicas, solamente me queda agradecerles por, pues, atender esta sesión, que es la número uno. Los voy a ver la próxima semana. Con mucho tiempo de anticipación les voy a compartir la liga. Y también quiero, pues, agradecerles
por su paciencia, porque esta semana, de hecho, la semana 1 casi siempre es muy extensa por los dos tiempos verbales que se trabajan, pero es importante que si ustedes continúan con dudas, problemas, no se queden con ellas, exprésenlas. Si ahorita a lo mejor no se les presenta, pero en la realización de la actividad sí, de preferencia por el correo, que ya les compartí, correo electrónico, y cualquier problemita o situación que surja, pues pueden contar con nosotros, no están solos. Estamos para ayudarlos y tampoco se sientan mal cuando reciban una retroalimentación en cuanto a la corrección de pronunciación, porque acuérdense que no nada más es aprender a escribir el inglés, también es aprender a hablarlo bien, correctamente. Y qué mejor que aprenderlo pues en donde estamos, en la escuela, aunque sea virtual, aunque estamos a distancia, pues acuérdense que el aprendizaje no para. Así que mucho depende de ustedes. Yo los invito a que sigan, porque si estamos en el módulo número 7, quiere decir que detrás hay mucho trabajo ya. Y ustedes ya tienen un paso adelante de todas aquellas personas que ni siquiera se han decidido, a lo mejor, a iniciar o a cambiar su vida escolar y pues obviamente laboral en un futuro, ¿verdad? Que es prácticamente una de las metas pues más comunes por las cuales nosotros iniciamos esta modalidad. Les agradezco a todos su atención y fue un real gusto estar con ustedes. Gracias de verdad por su paciencia, por su espera, por su atención y recordemos que pues estamos todos aprendiendo. Estamos aquí para aprender, porque incluso nosotros también practicamos y seguimos aprendiendo de ustedes. Okay, so it was a real pleasure to be here with you. Thank you so much for your attention and see you next week. Okay, goodbye.